Bueno, seguimos con más charlas de café. Vamos ahora a ponerle un poco de color, un poco de estilo, un poco de glamour a este invierno 2021. Y para eso vinimos a hablar con Verónica Martínez sobre tendencias en uñas. Así que atentas, chicas, niñas, señoras del otro lado, porque esto es para todas las edades, ¿verdad? Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, es para todas las edades. Siempre de 14, 15 para arriba, muchísimo mejor, porque es un tema de que limamos las uñas naturales, entonces las niñas por ahora todavía no son aptas a modo de cuidado. Hoy les tengo más o menos lo que son tendencias de colores de otoño-invierno, que nos vamos en los verdes, en los marrones. Lo que tiene que ver con la naturaleza y con la tierra, ¿no? Con los tonos de la naturaleza en esta época del año. Exacto, los tonos tierra que este año son tan lindos y nos permiten transmitir y ir por ese camino que últimamente está bastante metido todo lo que es adorar a la naturaleza. Hay una vuelta de conciencia a la importancia, ¿no?, de las raíces, algo que no deberíamos haber perdido nunca. No, pero bueno, gracias a Dios lo estamos recuperando. Y después vamos a ir a otro contraste, que son los tonos metalizados, cromados, que levantan tanto y dan tanta actitud, porque también lleva mucha actitud. Totalmente. Es para las que se animan un poquito más, ¿no? Es un escalón más arriba, tal vez. Sí, igualmente yo siempre tengo un dicho, cuando me dicen, no, un nude, porque yo soy re tranqui, son uñas. Si no disfrutamos de lo mínimo, de lo más chiquitito prácticamente del cuerpo, son uñas. O sea, ¿puedo pedir que muestres algunas de las tuyas que tenés acá? Miren lo que es. Acá tenemos un muestrario un poquito completo, ¿no? Ahí vamos con los metalizados, que son bien femeninos también, bien delicados. Sí, son muy delicados y a la vez es algo distinto que nos hace sentirnos lindas. Nos hace decir, ¡ay, qué lindas que están hoy! Y da un toque al look, ¿no?, que tengamos, porque un look así con unas uñas bien, bien iluminadas, no solamente mejoran estéticamente la mano, la estiliza un montón cuando uno se hace una uña. Vos en este caso tenés uñas naturales. Sí, son uñas naturales. Toda mi admiración para vos. No voy a mostrar las mías en cámara porque me da vergüenza. Bueno, un pequeño tratamiento y eso no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, voy a hablar en representación de mi club, de las que no tenemos unas uñas tan potentes, porque es una cuestión también que tiene que ver un poco con la, con lo que tiene que ver con la fisionomía de cada una, también no sé si será hormonal o qué, pero hay mujeres que tenemos las uñas más débiles, no llegamos nunca a tener ese largo sin una asistencia, digamos, ¿no? Sin una asistencia. ¿O cuál es el camino para tener ese tipo de uñas naturales para los que no quieren acceder a otro tipo de tratamiento con uñas postizas? Mira, yo siempre digo, lo que es uñas postizas o uñas esculpidas es un proceso. Yo muchas veces lo utilizo como un proceso hasta que la persona logra al largo natural que desea tener. ¿Son compatibles? Entonces uno puede ir haciéndose esto mientras que crece la uña propia, ¿no debilita la uña natural? A ver, tanto el esmaltado semipermanente como la uña esculpida, en un principio debilitan porque nosotros debemos limar sobre las uñas. ¿Qué pasa? No debilitan por completo si están bien hechos por el hecho de que después nunca más trabajamos sobre la uña natural. Siempre trabajamos sobre una base. Las uñas son cortas, pero podemos lograrlas tener largas sin tener que hacer unas uñas esculpidas. Con paciencia y esmaltado semipermanente, siempre se puede llegar al largo. ¿Sí? Las uñas, al no respirar, al no necesitar luz ni nada, podemos vivir con el esmaltado semipermanente de acá a un millón de años. Eso es un mito de que las uñas respiran. Entonces, no se nos parten. Uh-huh. Inclusive, es una manera de protegerlas, decís. Es una manera de protegerlas. Yo hice un reto hace un tiempo entre manicuras. Mantenernos 21 días sin las uñas pintadas. Y en esos 21 días después todas dimos nuestro parecer, haciendo los quehaceres de la casa, porque siempre hacemos nuestras cosas. Y a la mayoría se nos habían partido las uñas. Se nos parten las uñas terriblemente.
Y después, con el esmaltado y demás, no, las protegemos y las engrosamos. Entonces, conviene. Hay que pintárselas. Hay que pintárselas. Vamos a hablar un poquito de las formas que se han puesto últimamente en tendencia, diferentes maneras de lo que tiene que ver con la terminación de la undial, ¿no? ¿Cuál es esa que vos tenés? ¿Cómo se llama? Estas se llaman almond o almendradas, que tienen la formita de una almendra. Son las más novedosas, ¿no? Porque veníamos más de la uña más cuadradita, más terminada, rectangular. Son de las primeras, en realidad. Salieron en los años 50. Las mujeres usaban estas uñas en los años 50 con el tono rojo. Ajá. Y después se empezó a usar el tono rosado y ya se empezaron a hacer más cuadraditas. Uh-huh. Y después se usaron redondeadas. Y bueno, y ahora las más novedosas en realidad son las que usan Lali Esposito, Tini, que son las estileto, que serían un formato, digamos, a ver, algunas que estén muy lindas. Wow, algo así. Eso es un formato estileto. Esto es un muestrario, no todas las uñas deberían ser así, que exceden al largo natural y ya pasan a ser un largo bastante... Como de la Rosalía, por ejemplo. Exacto. Muy bien. Exacto. Con esas uñas, ¿qué puedes hacer? Además de salir a tirar facha, porque te digo que está bastante complicado, me parece. Si vas de 0 a 100, no puedes hacer nada. Siempre todo está gradual. Exacto. Si vos lo lográs con tus uñas naturales acompañando, podés alargar un poco más. Siempre se alarga un 30% más o un 25% más de lo que es uña natural. No se alarga mucho más de golpe porque corremos riesgo de lastimarnos y de que no nos duren. Y ahí le echamos la culpa a quien nos lo hizo. Yo siempre que vienen con una uñita chiquitita, pequeñita, y me dicen que quieren una uña así, les digo, mira, no te va a durar. Bueno, entonces, en cuanto a formas, está bastante variado, depende un poquito de lo que se anima cada uno y también de lo que trae de base, por lo que me decís. En cuanto a colores, más allá de los tonos invernales, lo que se usa es un poco la combinación, ¿no? También dentro de una misma mano. Sí, tenemos varios tonos combinables y tenemos maneras de... Componer, porque es como una manera, es como una pequeña obra de arte lo que se son pequeñas obras de arte que en el momento o la clienta lo trae como le gusta y cada una le pone su manera de ser. Por eso muchas veces no, ¿cómo te puedo decir? Tenés que estar inspirada a la hora de crear, combinar. Es una creación, somos artistas. Muchas veces hacemos pequeños lienzos, nuestros lienzos son tan chiquititos que necesitamos saber la combinación de colores justa. Y es doblemente admirable porque lo que significa tener un pulso increíble para poder hacer eso dentro del tamaño de una uña. Sí, hay quienes hacen unos dibujos hermosísimos, hay quienes no, como yo. ¿Vos los apliques o...? No, yo no me dedico a lo que es el diseño de nail art. Yo me dedico más a lo que es el diseño con combinaciones de colores, pequeños dibujos. Hay muy buenas colegas que hacen unos dibujos hermosos y le dedican tiempo y estudio a eso. Entonces, siempre es bueno saber hasta dónde tiene uno un límite. Eso es el estilismo. Exactamente. Bueno, la verdad que me encanta, es un mundo en el que me podría quedar horas y tendría que empezar con las mías a practicar. ¿Yo por cuáles tendría que empezar? Yo te recomiendo. Yo a vos solamente te recomendaría hacerte un esmaltado. Uh-huh. Arrancar con tus uñas naturales para que vos veas el crecimiento de lo tuyo y no invadirte con algo externo, porque vos sos muy natural. Entonces, no es bueno invadir, siempre es mejor ir de menos a más. Es como el cambio con el color de pelo, con el corte y demás, si vamos como muy, es como yo te digo, te hago un carré, nos vamos a quedar ahí a medio camino. Entonces, yo te recomendaría encontrar un color tierra que vaya con vos, porque encima tenés una mano blanca, linda. Esto del color de la mano influye un montón en los tonos que nos van o no nos van, ¿no? Es como el tema de la colorimetría de la ropa respecto al rostro. Exacto. Influye muchísimo y hay colores que hay que aceptar que no nos quedan bien, depende de nuestro tono de piel. Así que...
Para saber más detalle y para asesorarse y para que tu mano realmente se luzca, lo importante es venir a una profesional y para eso te pueden visitar porque, por supuesto, ya con todos los protocolos vigentes estás atendiendo. Sí, sí, estamos atendiendo con todos los protocolos vigentes, no solamente los protocolos de por el tema de pandemia, sino los protocolos de bioseguridad de cada gabinete que tenemos que tener. Y bueno, y con toda la mejor onda de siempre. Siempre. Para ponerle mucha, pero mucha onda, mucho style a este invierno. Muchísimas gracias por recibirnos, Vera. No, a ustedes por venir siempre. Bueno, y así entonces hay una propuesta para ponernos un poco más lindas, para levantar un poco el ánimo y el estilo en este invierno tan frío, pero al cual le estamos poniendo mucha onda. Tenemos más charlas de café porque se vienen vacaciones de invierno y tenemos más recomendaciones para vos. Y antes de ir a una pausa, como se viene el Día del Amigo, si vos no sos de los que querés salir a comer, pero vas a disfrutar y a recibir amigos, algunos, poquitos, porque sabemos que se puede por pocas personas en casa, yo lo que te recomiendo es que vayas por la mejor carne de la ciudad, que es la que tienen en El Fuerte, esta nueva tienda de carnes con los mejores cortes de exportación de frigorífico Anselmo, envasados al vacío, además de todos los fiambres de Trelactia y productos de almacén.